se vayan a mí, se vayan de bravo con el licenciado Arturo Cacique, el delegado de la delegación de Santa María. Acaba de regalarle un espectáculo de lucha libre a toda la gente de Valle de Bravo, y creo que fue una buena respuesta a los luchadores demostrando su calidad, y creo que se va a poner un poco de los luchadores, ¿no? Sí, con una sacándose este buen evento, un bonito evento, con la participación de todos los atletas que fueron aquí apoyando, agradecerles su disponibilidad para participar en este evento y el apoyo brindado también por el compañero Esperemos que no sea la última función que nos regale, porque la verdad es una función llena de calidad, grandes luchadores, luchadores que formaron también parte en algún momento de algunas empresas importantes, como lo son Triple A, el Consejo Mundial de Lucha Libre, Toluca Ulfeo, que es la casa o la empresa que estuvo establecida en la Arena Toluca en aquellos tiempos, y pues hoy demostrando calidad aquí en Valladolid. Muy bien el evento, mostrando mucho profesionalismo a los luchadores, buscándoles algún lugar con estas condiciones para que tengan el espacio, que no se puedan lastimar, guardar cuidar su integridad, para que posiblemente lleguen otra vez a Valle de Bravo a fomentar el deporte. Y es mucha la parte que está trabajando también el municipio de Valle de Bravo, fomentando el deporte para todos los jóvenes vallesanos y también los que vienen de afuera. Sí, para todo el turismo. Evidentemente vamos a recuperar las tradiciones que se han ido perdiendo. Yo creo que la gente se va contenta de este tipo de eventos. Muchas gracias, delegado, y que no sea la última vez también que nos invitan a nosotros a grabar y a fomentar este.